Amigos del Buen Dios, una vez más nos encontramos para descubrir juntos la palabra. Qué bueno iniciar la semana teniendo esa disposición para acoger la voz de Dios en nuestra vida. Hoy también quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a toda la familia del Carmelo Descalzo y también a todos los devotos de la Virgen del Carmen. Hoy, 16 de julio, estamos celebrando la fiesta de nuestra patrona, la reina y hermosura del Carmelo. De su mano te invito a que nos sumerjamos en el Evangelio según San Mateo. En aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago y acudió a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la playa. Él les dijo muchas cosas en parábolas como estas. Una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en un terreno pedregoso, donde no tenía tierra suficiente, y como la tierra era poco profunda, las plantas quedaron expuestas demasiado pronto, y al salir el sol las quemó. Y como no tenían raíces, se secaron. Otra parte cayó entre zarzas, que crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil y fue dando fruto, del 100, del 60 y del 30 por uno. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Hoy la liturgia de la palabra para este domingo nos trae un texto bellísimo con el que nosotros podemos sentirnos muy identificados, sobre todo al preguntarnos qué tipo de terreno somos. Yo te pregunto a ti, al escuchar esta parábola del Señor, ¿con qué terreno te identificas? Quizás eres ese terreno que está, por decirlo así, al borde del camino, o eres ese terreno pedregoso que no tiene suficiente tierra para acoger la palabra, la semilla, o también quizás acogiendo la semilla, tu terreno está lleno de zarzas que ahogan esa palabra, esa voz de Dios, y no le permite dar ese fruto, o quizás eres esa tierra fértil que da fruto en abundancia. Pues bien, cada uno de nosotros puede ser este tipo de terreno. Lo importante es identificarnos y no de pronto desanimarnos si nos damos cuenta que no somos ese terreno fértil. Si no lo somos, si tú sientes que no eres ese terreno fértil, pues es la oportunidad para pedirle al Señor cambiar la manera de recibir su palabra. A veces tenemos la mejor disposición y estoy seguro que tú la tienes y por eso nos sigues en este proyecto de evangelización y de pronto en este momento sientes como ese fuego, esa pasión y quieres vivir lo que el Señor te pide y lo que el Señor te invita a hacer. Sin embargo, va pasando el tiempo y ese ánimo se va perdiendo, se va ahogando, quizás por las propias limitaciones, por las tentaciones, por el pecado, qué sé yo, por los obstáculos, las dificultades que se presentan. Pues bien, este es el momento para decirle al Señor que queremos ser ese terreno fértil, que queremos dar ese fruto en abundancia. ¿Para qué? ¿Para guardárnoslo? No, para compartirlo con los demás, para que esos frutos también sean benéficos, beneficiosos para las personas que nos rodean. Pidámosle a la Santísima Virgen María, Reina y Hermosura del Carmelo, que nosotros también, al igual que ella, nos animemos a decirle sí al Señor con nuestras luces y sombras, con nuestras limitaciones, con nuestra humanidad. El Señor solo nos pide una cosa: disposición, docilidad, apertura para ser ese terreno fértil que acoge la semilla y da ese fruto abundante. Les recuerdo que están invitados para suscribirse a nuestro canal, a ser parte de esta gran familia del Buen Dios. También no olvides dejar tus intenciones, tus necesidades, aquello por lo que quieres que nosotros oremos y pongamos a los pies del Señor
de manos de la Santísima Virgen María. Nos vemos entonces dentro de 8 días para seguir descubriendo la palabra. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te acompañe en este inicio de semana.